Muy buenas, soy el Border. Hoy vamos a estar activando el modo Furia Ciega. Para los que no tienen ni idea, es un capítulo multiversico. Algo por el estilo, un capítulo de pesadilla. Todo lo que ocurra el día de hoy no será guardado, excepto que salga bien. Si sale bien, somos felices. Y si no, una pesadilla y vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo principal en el capítulo de hoy es ir a atacar a algún enemigo. Que a propósito, ahora hace un rato que no veo a nadie. No sé si habrá girado el planeta. Porque había, era como una estación espacial minera, algo por el estilo. Y se piró. Este loco me dice que mire para arriba. Yo le hago caso a este loco. Pero bueno, vamos ahí. ¡Ay! Lo acabo de ver. Sí. Debe estar muy arriba y entonces no lo veo. Ahora arrancamos con la nave y le damos para arriba. Hice un poquito de decoration. Ahí está. Como que lo detecto y se me pira siempre. Debe estar debajo de nosotros, algo por el estilo. Estuve pintando un poquito, haciendo un poco de decoración. O sea, y no puedo modificar nada más porque por ahí es una pesadilla. Despertamos y vuelve todo para atrás y volvemos al capítulo inicial sin nada. Pinté un poquito toda la plataforma antes de empezar el capítulo. También me agarró la locura de la decoración. Y vine por aquí. Y ahora tenemos cocina. Cocina, que es un amor perfecto. Pero por favor, que es un DLC y no tiene para interactuar. Really. No tiene ni que el microondas hace pip, 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 y te da un café. Una cacerola echando humo. Un chorrito de agua cuando le das a la F. Nada, genial. La ducha, muy bonita, pero un poco más de lo mismo. Déjame entrar y que me caiga un chorro de agua en la, como en GTA V. No sé, el baño sí. El baño te deja sentar ahí y mirarte los pies. Mientras haces... así. De lo tuyo. Listo, perfecto. Salgamos de acá. Mi cama sí está muy guapa. Por ejemplo, la cama te deja dormir. Y miras así como de costado y decís, ay, no me quiero levantar. Yo quiero conquistar el espacio. 5 minutos más. Y listo, pero... Por favor. Me hacen enfadar. Listo, cerramos todo esto. Y nos vamos para arriba. La nave también me agarró ahí la locura. Estoy muy de dorados, muy de plateados. Muy, no sé, estoy muy, ¿cómo se dice? Extravagante. No sé qué este tipo de moda que usan todas cosas muy vistosas. No sé, chapitas de gaseosas colgadas como aretes. Así está mi astronauta el día de hoy. Vamos a ir, ahí está, 8. Ah, apareció a la derecha, lo vi un segundo, Modifiqué también lo que... Esto sí es importante. Lo modifiqué es... Hangar le puse de nombre. Hangar. A los conectores, por ejemplo, a la de la nave, al de la nave y al conector este que está acá en el hangar, propiamente dicho, le bajé... Esto, si no me equivoco, la fuerza de atracción que tiene. Que a veces te golpea como un imán y golpeas fuerte y rompes parte de la nave cuando te agarra. Creo que es 0.150 o 0.0150, como viene de default. Lo bajé a 0.0050 y es súper suavecito ahora la tracción. Me parece que funciona bien, igual vamos a chequearlo y tal, pero creo que está bien. Vamos a encender. Encendemos aquí, la batería está ok, el giroscopio está ok. Ahí está. También separé los motores, como había dicho que lo iba a hacer. El motor principal se enciende ahí con la tecla número 2. Ahí, por ejemplo, lo apago. Para no gastar tanto combustible con un motor principal, siendo que... Que no. No, pero un minuto. Iba a levantar vuelo y tal, pero pues no. Pues no, porque me estoy dando cuenta de algo. Espérame. 7, 8, apagamos todo. Voy a ir con la nave. Cambié también los GPS. Ahora tenemos el Home Asteroide, que es este de acá, que no tiene ningún sentido, pero es el Home Asteroide. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Pero ahora vamos a levantar vuelo y seguro que ahora nos aparece en pantalla. Nada, vamos a ir al ataque. Este es el modo Furia Ciega. Así que es como una pesadilla. Vamos a ir a ver porque quiero ver. ¡Ay!
Lo veo, que me aparece en rojito. Creo que me confunde también este. Vamos a cambiar esto. Este de aquí. Vamos a poner amarillo. Ahí. Porque creo que también me confunde. Me confunde tal vez este. Tal vez, ¿eh? No estoy del todo seguro. No me había dado cuenta también cuando estuve arreglando acá la cocina. Toda esta chapa de acá estaba toda rota. Estaba toda rota y se nos filtraba el aire por acá. Y genial que puse la cocina y todo, porque me di cuenta que esto estaba todo de cuando nos baleó el loco que estaba ahí abajo en otro asteroide. Nos disparó así como en diagonal. Creo que entró por un vidrio roto el disparo y nos rompió todo esto de acá. Vamos a ir a buscar. Vamos a ir con la nave principal. La estacionamos a cierta distancia segura. Y súper bien. Ah, pero esto está todo... Uf, esto está todo roto, crack. Esto está todo roto porque yo no lo arreglé. Le cambiamos algo y los motores. Puse motores en otro lado. A ver, los motores no encienden, ¿no? Claro, los motores no encienden. ¿Por qué no enciende el motor? Ah, porque está apagada la nave. Ajá. A ver, ¿qué es esto que está aquí? Uf, tendría que hacer... Hago un pequeño cortecito y vuelvo a reconfigurar esto porque... Ah, y después se me va a borrar. Bueno, no importa. Bueno, mala suerte. Tren de aterrizaje. Ah, pero este es el... ¿Qué cinturón es? Este es el principal. Acá esto lo tendría que encender todo. Vamos a encender acá. Espera. Vamos a encender acá. Ahí tenemos combustible. Tenemos fabricación. Y la batería están on. En teoría, pero claro, los motores no encienden porque están... ¡Ahí está! Perfecto. Y bueno, pero no tengo el giroscopio. ¿Los giroscopios los cambié de lugar? No, están ahí, están encendidos, pero no... O los reparé, creo que me los había roto el loco los giroscopios, ¿no? No, están ahí y están encendidos. Está todo bien. Porque no quiero modificar nada, porque cualquier cosa que modifique no tiene... ¡Ah! Pasa que el pie, el tren de aterrizaje... Hago un pequeño cortecito y continuamos. Tengo que solucionar esto. Ahí está. Porque tenemos un solo pie. Yo había quitado todo el tren de aterrizaje. Este pie lo tengo que quitar en realidad. Lo pusimos ahí solamente para poder aterrizar. Pero bueno, para dado el caso, para lo que lo vamos a utilizar en esta ocasión... Está más que bien. A ver, vamos a echar un... Vamos a alejarnos un poquito de aquí. Ahí está. Quitemos amortiguadores. Y echemos un vistazo. A ver, crack. A ver si veo... Ahí. Ah, loco. Es adrede, ¿eh? Lo veo. Para mí está debajo nuestro. Y por eso es que no lo... No lo veo en pantalla. Estoy seguro de en algún momento giro, qué sé yo, y me aparece. Vamos a dar la vuelta. Debe estar debajo del asteroide aquí. Upa. Aleja. Aleja la cámara. Bien, vamos a encender esto. Y a ver si los detectamos. No a ver, o hacia el planeta, ¿no? Ahí, 8 kilómetros con una flechita hacia abajo, me lo señalaba. ¡Ah! ¡Loco, por favor! ¿Por qué no me lo señala? A ver, voy a girar despacito. La navecita, ¿cómo se ve ahí en el estacionamiento? A ver, más pantalla. ¿Dónde? Estoy tratando de por ahí, la señalo con el puntero y aparece. O hacia acá, hacia la nada. Estarán hacia... Vamos a viajar rumbo a... A jueves... Ahí está, 11 kilómetros para acá, para este lado, me lo indico. Deben estar por acá, en alguna parte. Ahí tal vez, ahí estoy viendo algo raro.
Ahí hay algo raro. Echemos un vistazo aquí. Echemos un vistazo aquí. ¿Dónde está la pantalla? Ah, este monitor. Tengo el monitor acá que no es como el otro. Como el de la nave. No, son... son asteroides y tal. No. No, no. Vamos hacia rumbo jueves. Y en cuanto veo un enemigo, tiro el volantazo. Tiro el volantazo. ¿Cuánto... cuán lejos estará este loco? No... no lo sé. Lo que sí vamos a hacer, yo me bajo acá de la nave. Y nosotros vamos a estar así mirando. Ahí, ahí. ¡Qué chafa! Estoy seguro de verlo. A ver, salgamos un minuto. Ahí, loco. Aquí. A ver si desde acá alcanzo a ver algo. ¡Ahí! ¿Eso? Eso. Muy chavo. Muy chavo. Eso. Justo detrás. Es muy probable. Es muy probable que sea eso, ¿eh? A ver. Rápido. Dame la vuelta. Ahí. Gírame. ¿Y dónde fue que lo vi? Eso. Eso es. ¿Pero por qué no me lo deja ver? ¿Qué te crees? ¿Que te vas a escapar? Modo Furious activado. Sí es. Lo hemos encontrado. Sí. Silencio, que ahora... igual me da un poco de miedo porque está cerca de Planeta Musgo. Y esto puede convertirse en una real pesadilla. Porque, a ver, voy a estar pendiente de la gravedad. A ver si nos agarra la gravedad y nos tira contra el... ¿Qué tiene como una luna el planeta debajo que la acabo de ver ahora recién? ¿What? ¿Hay un planeta que estuvo todo el rato oculto? ¿Detrás de Planeta Musgo? ¿Estás de broma? A ver, ¿a qué distancia está...? ¿No hay alguna manera de sí? ¡Ahí está! ¡A 4 kilómetros! Esto es complicado. ¡Estaba al lado de nosotros! ¡Ojo! Está viniendo a atacar. Enciende la baliza. Apaga motores. Tenemos que salir de aquí. ¡Me está disparando! El cretino. Encendemos nave. ¿Dónde está? ¿Está dónde? Ahí viene. A bordo. Empieza. Música épica. Enciende. Esto es muy Top Gun. Acá desacoplamos. Ojo que se me pira la nave, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí lo veo. Música épica. ¿Dónde están mis cañones? En el 2. En el 1, activamos todos mis... los tengo en el 3. ¿Qué es esto? Está ahí, está medio oculto ahí, ¿no? Está aquí, ¿eh? Espacio. Se aproxima, está a 1 kilómetro de distancia. Uf. Y nervioso, ¿eh? Nervioso acá. Small cargo... no, esto no es lo que era, ¿eh? Esto es otra cosa que acabamos de detectar. Pero ese enemigo le tengo que disparar. Que no le tengo que disparar, que me está disparándole a mí. Espera.
Me voy a tratar de ocultar detrás. Ufa, ufa. Me destruye la mía, ¿eh? Acá, acá, acá. Es un buen lugar. Acá. Para hacerle todo el lío. Ay, no. Tranqui aquí. Le voy a hacer todo el lío. Mira. Por acá. Observa. ¿Pero le hago impacto o no le hago nada con esto? Es mi duda, ¿eh? Es una nave enemiga y tal. Sí, algo le rompí, pero no me queda del todo claro. Estoy tratando de ver si veo alguna torreta o algo similar. ¿Qué pasó? ¿Se estrelló? ¿Es una torreta? Vamos a aterrizar aquí. ¿What? ¿Qué hizo? Disparó el loco y destruyó. ¡Wow! Está destruyendo la... Está totalmente sacado. Ahí veo una torreta. ¿Es una torreta? Está tratando de destruirme. Que no sé si le hago daño yo, ¿eh? ¿Eso es un motor? ¡Ojo, ojo! ¡Ah! Ahí la vi la torreta. Pequeñita. Ahí. Chau. Chau, torreta. Ahí también. Upa. Eso le dolió, ¿eh? Eso me dolió. Ahí, crack. Vamos a estacionar acá y me voy a bajar de la nave. Ahí está la torreta. Sal. Muévete, border. Creo que la... Híjole, esa torreta. Ahí no me puede dar. ¿Y si activamos esto? ¿Qué hace? Pero, ¡actívate! ¿El 4 este? ¿Y qué hace mi torreta 4? Espera. 4, torreta. Disparar automático. No dispara automático esto. Apuntar a meteorito, cohetes, objetivo. Apuntar a naves. Apuntar a objetivo, armas. Ahí. ¿Y dispara? No dispara, ¿no? Esto es una porquería, ¿no? No. No. ¡Upa! Acabo de darme cuenta que me destruyó un taladro. Pero bueno, lo tengo controlado. Pero, loco. Esto quiero hacer. Quiero cambiar la visión. Que es una nave y al parecer impactó. Yo debería... Vamos a retroceder un poco. ¿Dónde está? Ahí estamos, ¿no? Minuto. Vamos a... Híjole. Mayday. Mala idea. Border. Híjole. No. Ay, loco, que lo estaba haciendo bien. Aléjate. Ahí. Uf. Lo perdí, ¿eh? ¿Dónde está este crack? Voy a poner un GPS aquí, en ningún lugar. Posición actual. Dejamos un GPS aquí. ¿Esa es mi nave? ¿O es el enemigo? No, ese es el enemigo. Allá tengo que ir. Uf, es que... ¡Wow!
Híjole, y no tengo material para reparar. No tengo... No tengo... Acá no tengo materiales, yo también. Soy un buenardo, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Qué tan lejos? Está border, estoy a 800 metros. ¿Esa es mi nave o es él? Border 1... No, no, border 1 es la marca. Acá. 2 kilómetros. Sí, llego 2 kilómetros, ¿eh? Espérame, 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 espérame. No, 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 ese es él. Ese es él. ¿Dónde está mi cohete? No te lo puedo creer. Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. ¿Dónde está mi nave? What? No activé la baliza. ¿Es eso que dice 9 kilómetros? No, pero ¿mi nave? Ok, y esto es una pesadilla. Vamos a hacer algo. Voy a agarrar mi nave. Ya sabemos cómo es la lucha. La lucha es aguerrida. ¿Habrá quedado por acá? ¿Dónde está mi nave? ¿Pero qué? Sí. ¿Dejé encendido los mo-? ¿Explotó? Vamos a ir al cohete. Llego súper rápido. Llego súper rápido. No es como en la Tierra. Listo, acá está, acá está. Vamos a ir al cohete principal. En el cohete tengo un arma, pero no. Y vamos a hacer algo épico. Voy a agarrar velocidad. Y vamos a colisionar. Vamos a colisionar contra el loco. Acá yo dejé todo encendido, eh. Porque perdí el... No puedo creer que sea tan menso, ¿eh? Perdí mi... ¿Dónde está este marcador que puse aquí? ¿Cuál es el marcador? ¿Qué me está marcando? Ahí, ahí está el enemigo. ¿Qué es eso que me...? Ah, eso es el... Este es el asteroide. Pom, asteroide. Lo quitamos de momento. Lo único que dejamos es esto. Lo único que dejamos es este. Ese border MC es... Que yo dije, pongo una marca aquí. Y es donde me bajé. Es donde me bajé. Pero desapareció la nave de una manera súper loca. A ver si la veo. Ahí está el loco, ¿eh? Ahí está el loco. El cohete, no sé, pasó de mí. Vamos a hacer un impacto muy loco lo que vamos a hacer. Vamos, con, vamos acá, me bajo de la nave y dejo la nave que haga un impacto súper loco. Acá, al máximo. ¡Ah! Bájate. Ay, me di la cabeza contra él. ¡Bájate que esto va a explotar! ¿Pasé de largo? Pasé de largo, pasé de largo, pasé de largo. Pasé de largo, pasé de largo. ¡Wow! No te lo puedo creer. ¡Qué bueno los disparos en el parabrisas! ¡Qué bueno los disparos en el parabrisas! Ese detalle me encantó. Me encantó. A ver si lo puedo hacer. Ahí dice que se está alejando él. ¿Qué pasó? Estoy perdiendo velocidad de nuevo. ¿Qué, por qué? Ahí, 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 ahí. Es que me destruyó la nave.
¿Me destruyó el propulsor algo, el loco? ¿Qué me hizo? No puedo creer que haya perdido mi navecita. A ver, minuto, minuto, no entiendo por qué. Ah, por la fuerza. Lo de siempre, no encendí los amortiguadores estos. ¿Dónde está mi nave? Mi pequeña nave. A ver, vamos a estabilizar con la inercia y a impactar. En teoría, es ahí a tope de power. Ahí a tope de power, en teoría. Ahora sí, inercia afuera, bájate. Buena. ¡Híjole! ¡Wow! ¡Y reaparece! ¡Wow! ¡Y reaparece! Esto significativamente sí. Sería mi peor pesadilla. Nos vemos en el próximo capítulo. Volvemos al mundo real. Esta sí sería la peor pesadilla del border. Volver al planeta Musgo. Deja tu like. ¡No te la puedo creer! ¡Estos son los bichos! ¡Espera! Y ya que estamos probando, probamos todo. ¡Ay, no tengo armas! ¡Vení! ¡Rápido! ¡Buenardo! ¡Dame un arma! ¡Me mata! ¡Es que me mata! ¡Es terrible! Esto, wow, salen de abajo de la tierra, es genial. Sube. ¿Cómo encendíamos acá? No me acuerdo. Esa. ¿Y las puedo atropellar? ¿Dónde está? Es una locura. ¿Qué? ¿Cuando tocas el suelo? ¡Ay! ¡Se ocultan! ¡Wow! Me encantó. Esto se va a poner muy heavy. Esto a partir de ahora se pone muy heavy. Me piro, gente. Ahora sí. De nuevo, con música y todo. Fuel low. Fuel critical.